En el marco de las clausuras por el fin de cursos, las y los estudiantes buscan un calzado adecuado para estrenarlo en ese día tan importante, y eso hace que las ventas de las zapaterías de Atlixco aumenten. Así lo comentó para este medio de comunicación Alejandro Martínez de la zapatería Tres Hermanos. Ahorita sí han estado un poquito movidas en estos días. Hemos estado vendiendo muchísimo calzado, gracias a Dios, y pues gracias a la gente que ya nos conoce y que cada año pues nos visitan. Martínez enfatizó en que esta temporada es alta y culmina en agosto con el regreso a clases. Sí, ahorita sí. ¿Y hasta cuándo concluye estas buenas ventas? Ahorita pues ya que termine esta semana me parece y ya la siguiente ya empiezan a bajar un poquito. Y a principios de agosto, como mediados más o menos, ya empiezan lo que es la escolar. Bien. Pasando lo de regreso a clases, también supongo que baja las ventas. Sí, baja, así que ya lo que es septiembre y octubre están un poquito bajas las ventas. Ya Ya noviembre y empieza, diciembre ya empieza como. noviembre, diciembre ya son meses buenos. Bien. Y en lo que lleva estos ya 7 meses del 2024, ¿cómo han estado para ustedes? ¿Bien? Mejor que hace un año, sí, hace un año sí estuvo muy muy bajo, ahorita este año sí ha estado muchísimo mejor que hace un año. Alejandro. Asimismo, el encargado de la zapatería Tres Hermanos enfatizó en que los precios siguen iguales en comparación del año pasado, pues además ofertan zapatos desde los 9 pesos hasta los 79 pesos, e incluso hay variedad, calidad y muy buenos precios. No nos mantenemos. Ahorita tenemos mucha oferta. Ahorita sí tenemos muchísima oferta. Ahora sí que cada que se nos termina la oferta, tratamos de meter todo lo que va quedando saldos, pero sí tenemos muchísima oferta. Precios desde 19, 29, hasta de 9 pesos tenemos a Muy veces. barato. Sí. ¿Qué es lo que están buscando más ahorita? ¿Algún calzado en especial? Ahorita por las graduaciones son las zapatillas y todo guarache de brillo y pues las escoltas, ahorita también por las escoltas buscan mucho calzado escolar de escolta. Alejandro Martínez hizo hincapié en que el calzado escolar es el que están buscando más, pues se vende por grupos para que sea uniforme. Sí, de hecho vienen y a veces vienen todas juntas y te dicen, queremos este zapato en tal talla. Ya si no lo llegáramos a tener en algún momento dado, nos apoyamos con las tiendas que tenemos en Pizuca, Puebla, Cholula, Ya en los son los diferentes mandan estados, sí. ustedes. Los diferentes municipios, sí. Sí, ya de Perfecto. allá nos los mandan para acá o nosotros los vamos a traer. Bien. Y en cuestión de calzado para lluvia, o sea, las botas de hule y demás, ¿las están buscando? Sí, de hecho nos buscan mucha, pero nosotros casi sí, bota, en eso sí tenemos un poquito escasa esa bota. Para mucho tenemos dos, tres modelos de bota de lluvia. ¿Por qué no manejan tanto ese tipo de calzado? Porque Híjole. supongo que terminaron las lluvias, ahí se les queda, ya no la pueden Sí, vender. no, eso ya depende de los proveedores, de los dueños, porque pues yo cada año se les insiste que pues nos manden, porque sí la buscan mucho, pero no nos Claro, mandan, nos las mandan pocas. lo que ya tenemos y las pocas que tenemos, es lo único. Finalmente, el encargado de la zapatería Tres Hermanos comentó que tienen un apoyo que se llama plazos y consiste en la compra de calzado al momento y puede liquidarse en 5 quincenas. Solo tienes que cumplir con algunos requisitos. Ahorita contamos con una promoción que se llama a plazo, es un crédito que es a 5 quincenas. Solo para tramitarlo necesitan su INE y un teléfono, nada más, Nada un más. número de teléfono y es lo único que necesitan. Es una promoción que pues está muy bien porque se lo dividen en 5 quincenas. Tenemos calzado desde 99, te recuerdo, 29, 15 pesos. A veces hasta de 9 pesos tenemos las ofertas, o lo que ya queda de saldo que ya no se nos vende, tratamos de ponerlo a ese precio para que pues Que se para pueda que recibir. salga y ya no lo tengamos ahí. Entonces, pues les invitamos a la gente que vengan, que nos visiten, que conozcan nuestros modelos, nuestros precios y pues Vengan acá a para que comprar. vengan, sí, exactamente. Danos la dirección, los horarios. Estamos ubicados en Avenida Independencia, en número 107, en la Colonia Centro, a unos metros del Zócalo. El horario es de 9 a 8 y media. De 9:30 de Ajá, de lunes a lunes a domingo. sábado y domingo es de 10 a 8. Bien, Alejandro, ¿qué día les va mejor, entre semana o fin de semana? Fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, nos mejoran un poquito más las ventas. Bien.
bien. ¿Eso por qué? ¿Por los turistas o por la gente que vive a los alrededores, que Pues aprovecha venir y hacer sus compras? yo digo que más por los turistas, sí, porque la mayoría de los clientes en fines de semana son turistas, sí. Con información e imágenes de Luis Castillo para ICTV Puebla.